Cada 25 de abril es coronado y celebrado al santo patrono de Tuxtla Gutiérrez, San Marcos Evangelista. En plena primavera, los tuxtecos festejaban a su santo patrón, conocido por ser uno de los cuatro evangelistas. Ya instalados los hispanos, a mediados del siglo XVI empieza la construcción del templo de San Marcos. De los primeros templos, ¿no? Porque se hicieron ermitas en primer término, como San Jacinto, se hizo San Miguel, bueno, cuatro templos, pero también a la par y casi a similitud con ellos, se hace también San Marcos, porque San Marcos es la advocación, pues, que tiene el pueblo, el santo patrón de Tuxtla. O los que dirigen la obra, pues, son los mismos frailes, pero los que hacen la obra del templo de San Marcos, pues, fueron los zoques, ¿no? Tal vez obligados, pero ellos son los constructores realmente de un templo que originalmente, pues, no es como lo que vemos ahora, ¿no? Es totalmente rústico, el cual con el paso del tiempo sufrió muchas modificaciones. Su importancia data de algunos escritos y algunos mapas, su existencia a partir del año 1560, y es ahí donde empieza a marcarse la existencia del santo patrón San Marcos en la ciudad. El cronista Jorge Alejandro Sánchez nos comparte un poco de cómo nace esta celebración y cómo era en aquel entonces, en donde las personas del mercado municipal de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y demás municipios mercaban sus productos en el atrio de esta iglesia. Ya hay algunos decretos en el 26 y 27 de José Lara, donde hace el decreto de la feria de San Cristóbal y la feria de Tuxtla. La feria de Tuxtla, la feria de Guadalupe, ¿sí? Pero ya también se empieza a festejar desde mucho antes, sin estar documentado, la festividad tanto a la Virgen de Guadalupe como a San Marcos, ¿no? Por los, pues, los católicos de la época, aparte de religiosa y de la fe de los creyentes, se vuelve una feria comercial. ¿Esa feria comercial qué quiere decir? Pues que venían determinadas personas con su vendimia a vender al pueblo los tiempos que duraba prácticamente la feria, que en aquellas épocas normalmente era del 17 de abril al 27 de abril. San Marcos es el 25, pero hasta el día 27 se establecían en los alrededores de la iglesia, hoy catedral, ¿no? Y diócesis y arquidiócesis actualmente. Hay que recordar que la arquidiócesis actual no existía durante la época colonial, sino que fue hasta el siglo pasado, en 1965, que se le da la noción de catedral al templo de San Marcos y de diócesis a la, valga la redundancia, a la diócesis de Tuxtla, y es ahí donde ya se forma la catedral. Son diversos factores los cuales han repercutido con la trascendencia e importancia de su festividad, la más importante de Tuxtla Gutiérrez. Se ha perdido la noción de la feria o de la fiesta patronal por desarraigo de las propias autoridades municipales y autoridades eclesiásticas, que en ocasiones no permiten la convivencia entre los laicos o los creyentes con el santo, ¿no? Se ha ido perdiendo también, digamos, la noción de la importancia, pues, de esta fiesta, ¿no? A pesar de que la modernidad y otras modas han mermado con esta celebración, esta sigue conservando algunas de las costumbres y tradiciones de Tuxtla Gutiérrez, como lo son las ensartas de Flor de Mayo y la coronación de la víspera del santo patrón. Lo que se sigue conservando son los usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres que también de alguna manera se habían ido perdiendo allá en los años 80, y gracias al maestro, el profesor Manuel de Jesús Martínez Vázquez, se rescató, ¿no? Se rescató la ensarta de Flor de Mayo, las mañanitas a San Marcos, la coronación a San Marcos, y bueno, esto se sigue usando y haciendo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.